Hola de nuevo, hoy os voy a hacer una review del pedido a Freak Fantasy Shop de las cosas de agosto de 2016 de las Gashapon de Japón. No sé si se pronuncia bien, lo siento. No sé muy bien cómo va porque nunca he ido a Japón. Eh, en la caja, eh, bueno, la abrí ayer porque no pude ganancia, pero venía perfectamente embalado y venía una pequeña bolsa de gominolas. No tengáis en cuenta que son bastante detallizas. La chica, chica, o no sé realmente quién lo lleva, pero llevo varios pedidos con ellas y todos me han llegado perfectamente, me han hecho regalos, mmm, me han hecho como se dice? beneficios por ser de Sailor Moon España Entonces en la, venía perfectamente embalado y venían pues toda la colección de todo lo que te podía tocar en esas máquinas y eh, los panfletillos que te vendrían dentro entonces como hay siete posibles premios pues siete papelillos que son exactamente iguales pero bueno vienen todos que tú los has pagado y es lo que vendría entonces en el papelillo pues tenemos eh, sitio en japonés de cual no tengo ni idea eh, la presentación de los productos y como veis son eh, cinco relojes comunicadores y dos comunicadores así como más rollo mmm, colgante pastillero y ahora os explico más cosas y por detrás pues viene todo japonés en plan perfecto y como se pone el reloj, con lo cual no entiendo nada y estuve como un, un cuarto tiempo eh, averiguando cómo poner el reloj. Pero bueno, eh, la colección, eh, como digo, es de agosto del 2016 y comprende las siguientes cosas. Eh, tenemos, no sé por empezar, si lo mejor o lo peor, <laughs> eh, los dos comunicadores de Urano y Neptuno, eh, que son estilo medallón con una cadenita. Que los abrimos y tenemos pues el mmm, pseudo espejito. Que más o menos vale para verse, pero bueno, es que es una máquina de regalitos. Esto yo creo que esta colección podría haberse hecho con mejores materiales y quedaría muy chulo porque realmente son cosas que se pueden utilizar. Y tiene un espejito y el huequito. Que yo creo que estas mmm, cajitas, como queráis llamar, medallones. Se puede aprovechar guay para meter bálsamo labial. Si sois hacer vuestro propio bálsamo labial, echáis aquí un poco que se solidifique y bueno, lo lleváis en el bolso y jolín, aprovecháis bien. Otro uso que creo que también mola es si estáis tomando medicación, meter aquí la pastilla. O otros usos de cosas ilegales que no voy a decir, pero os estáis imaginando. Y bueno, estos dos son diferentes, son como veis, más bombaditos y redonditos y bueno el diseño es fabuloso es que a mí todas les luego tenemos los comunicadores de las Innergensi que, que tiene un, un bueno una correa y, y veis que el diseño es el de bueno el del anime vamos y tiene bueno son más, menos abombados que nosotros como podéis ver el plastiquete es rosa lo abrís y también tenéis un espejito y un fake reloj, porque no marca nada, es una pegatina. Pero si levantáis esta parte, pues tenéis un compartimento secreto para cosas aún más ilegales o pastillas legales. Y ahora no sé cómo meterlo. Ajá. Y bueno, estos son exactamente iguales. Tenemos el de Júpiter, el de Venus, el de Mercurio. Que el de Mercurio, yo en medio azul lo veo como más turquesilla, pero bueno, ¿vale? Y el de Marte. Tenemos los cinco y las correas miden cuánto miden. Vamos a ver, esto está graduado. Eh, contando la hebilla son Dos, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. 21 centímetros de correa tenéis. A mí eh, yo me lo pongo bien en el segundo agujerito. Eh. O sea, y no tengo una muñeca demasiado fina, pero bueno, para eh, gente más de muñeca fina, sin problemas. Ya gente de muñeca más grande, eh, complejo, eh, buscaría una opción de buscar una correa en AliExpress a algún lado que se pueda cambiar. Porque, ¿veis? Las correas se pueden sacar perfectamente, solo están ahí marcadas. Y es de no sé qué material es este: plastiquete, caucho, yo qué sé, no sé. Ahí queda. El problema que le veo también, claro, ser materiales baratos, yo entiendo que es un regalito barato, es que esto sea plastiquete. No sé yo cuánto durará. Eh, y luego, estos son todos iguales, con el reloj de mentira. Y luego está el reloj de verdad que viene en el, en el comunicador de los Moo. Y lo abrimos y vemos que tenemos el mismo diseño pero con reloj de verdad. Con dos botones. Le dais a este botón y os marca el día. Y si hace más funciones no tengo ni idea, porque bastante me costó ponerlo en hora y en día. Eh, quiero averiguar cómo ponerlo en 24 horas porque odio tener relojes digitales. O sea, normalmente no uso el reloj digital porque no me suele gustar. Pero el reloj digital en formato 12 horas lo odio. O sea, yo sí pongo digital, que sea 24 horas. Solamente tengo una opción para ponerlo, pero no consigo ponerlo o, y, y, y bueno, no consigo. Eh, al principio pensé que no funcionaba bien la hora, pero os juro de verdad que funciona bien la hora y marca bien la hora y no se retrasa ni nada. Y también tiene un micro espejillo, que este viene más planito, con lo cual se agradece. Que bueno, mira, para algunos gilipollas que tengáis que hacer en la calle o así momento de, de apuro, pues os viene bien. Eh, he probado a desmontarlo y nada, si quitáis los, los tornillos, pues podéis cambiar la pila y estas cosas. Ahora, lo guay de todo esto, que mmm, al principio no dije no puede ser y luego me di cuenta que sí, es que son intercambiables. Es decir, que yo, por ejemplo, ayer mismo usé este. El reloj lo usé con la tapilla de mercurio porque iba de azul. Y eso es lo guay. Entonces que tú puedes llevar un reloj con el cacharrito que quieras. Entonces, tiras para arriba y sale la tapa. Y pues, por ejemplo, si quiero llevar el de Júpiter, pues lo quito. Y lo meto aquí. Y pues ya tengo un reloj de, de Júpiter para llevar a la calle perfectamente. Que, y lo mejor de todo es que también se puede intercambiar con los que son de medallón. Es decir, si yo quiero coger el durano... Uy, se me va. Pues lo encajo ahí y tengo el reloj durano. ¿Qué pasa? Estos que son más abombados no tienen el, la pseudo rueda esta de los relojes. Pero bueno, encaja perfectamente igual. El hueco queda, pero encaja perfecto, queda más abombadito y queda también mono el reloj. Lo cual queda súper guay. Y si queréis usar uno de estos, también podéis usarlos en, en lo que es el medallón. Porque tiene el hueco para la rodilla, entonces entran perfectamente todos con todos. Con lo cual podéis llevar vuestras pastillas o lo que sea. Con el. el bueno, con el símbolo cacharro de la. De la Sensi que os interese, os guste, y en cualquier momento podéis ir cambiando y, y, y todo eso. Que bueno, esto es como más ya rollo juguete, porque esto ya no hace reloj ni nada, pero bueno, que está guay porque siempre tiene recambios de correa. El problema que no puedes hacer recambio del, de la parte de la esfera porque las esferas son totalmente distintas. Ya lo he probado y tú no puedes meter el reloj de este. Aunque lo de esas tornillos no lo puedes meter aquí, no puedes aprovechar porque eh, tiene una parte aquí que abulta de este lado y en estos eh, tiene la pestañita esta. Entonces, el reloj de, de verdad, bueno, el reloj de hora de verdad, no lo puedes meter en este. En estas corre. Bueno, en este. ¿Cómo se llama? En esta esfera. Es lo único malo que le veo, que podía tener el agujero de los tornillos. Y el sistema será igual, y entonces, jolín, si un día te cargas la esfera de uno, siempre tienes la de los demás. Eso yo creo que es el fallo que más gordo que le veo.